Vamos con María, que tiene 82 años y vive con preocupación de no tener el inmueble que compró a crédito. Dice que desde el 2011, está pagando mes con mes. Pero son otras personas quienes están habitando su inmueble. Oye, si compras una casa aquí en Las Lomas y la vas a pagar y me la prestas, sí te lo voy a agradecer, ¿eh? O a cuando se desocupe el Palacio Nacional, si tú pagas la renta del Palacio, yo hoy lo ocupo. No sé, ¿cómo que no habitas lo que pagas? A ver, vea esta nota. A María Dolores, de 82 años, se le va el tiempo en sacudir y en esperar. ¿En esperar qué? Justicia. Se comunicó con a quien corresponda debido a un crédito Foviste, mismo que desde 2011 a la fecha se ha vuelto impagable en Tecámac, Estado de México. Saqué una casa en Tecámac y a la fecha nunca me la entregaron, entonces me siguen descontando. Y a la fecha nunca me la entregaron porque según ellos ya Geo se fue a la quiebra y no la pudieron según ellos terminar. Han pasado más de 13 años y esta mujer dice jamás haber pisado esa casa, pero eso sí, le siguen descontando. Casi 7,000 pesos me descuentan al mes. No me parece justo que pues yo pues sacrificándome para que otros estén disfrutando mi casita sin costarles nada. Porque en efecto, María acudió a visitar la casa y corroboró lo que sospechaba. Está invadida o revendida, por lo que ha pedido ayuda sin éxito en todos lados. Yo recorrí ya Foviste, El Consumidor, no me hacen justicia pues. Por eso una vez más pide apoyo a través de las cámaras de quien corresponda para recuperar su patrimonio o su dinero y de ser posible el excedente, pues de acuerdo con sus cuentas ha pagado esa casa ya 3 o incluso 4 veces. A ver, César Buenrostro Moreno, vocal ejecutivo del Foviste, échale una mano, ¿no? Yo sé que ya están a punto de terminar sus funciones. Muchos de ustedes tal vez repitan o tal vez no vuelvan a repetir nada en su vida. Así es esto. Pero en lo que estás en funciones, cumpla como se tiene que cumplir. Y estoy pidiendo el apoyo porque no es normal que una mujer que tiene derecho al ISSSTE, que tiene derecho a un crédito de Foviste, esté pagando una casa desde el 2011, es 2024. Y ya sigue pagando porque ya le hicieron el aviso, lo sabemos cómo son los avisos, si deja de pagar se la quitamos. Pero hay unos canijos que viven en su casa. La casa le sigue perteneciendo al ISSSTE, ¿no? Es como en el caso del Infonavit, es igualito el sistema. Le pertenece todavía al Infonavit, casi la defiende el Infonavit, ¿no? Casi la defiende el ISSSTE, más el propietario. La señora necesita el apoyo. Berta, alcalde Luján, directora general del ISSSTE, ojalá que le puedas echar un ojo también. Yo sé que son pocos meses los que quedan aquí, pero ¿y si acabamos bien las cosas con la administración? Y esta mujer de repente me habla para decir, oiga, increíble, desde 2011 hasta el 2024 nadie contestó hasta ahorita. Y sería brutal. Ah, por cierto, yo siempre digo las cosas buenas, ¿eh? Siempre.